Y los más grandecitos también, mañana van a comenzar de una manera muy reducida, apenas pequeños grupos, también con mucho distanciamiento. La idea básicamente es que comiencen a tener algún tipo de socialización con los pares y también con los docentes, volver a verse. No va a haber ningún tipo de dictado de contenidos, como ocurrió durante todo el año, que lo hicieron por Zoom. Algunas escuelas decíamos que no, muchos chicos con muchísimos problemas de conectividad que no pudieron meterse en las clases y por consiguiente les viene bien este contacto con la escuela, los docentes y sus compañeros. Decíamos que AMSAFE, con muchísimas objeciones al respecto, por una cuestión de bioseguridad, y SADOP, que había anticipado que sí, pero que también tienen algunas cuestiones, dicen, para corregir. En algunos colegios, muy pocos todavía, va a empezar el primer contacto presencial en aquellos colegios que han presentado los protocolos. Y en el transcurso de la semana, miércoles, jueves, viernes, empezarán en la mayoría de los colegios que han cumplido con la normativa vigente. ¿De qué se van a tratar estos encuentros? ¿Qué duración va a tener? ¿En qué van a consistir? Mira, en la mayoría de los casos van a consistir en encuentros de una hora y media en la cual los niños van a tener contacto con sus docentes, van a recibir algún tipo de material de apoyo para que trabajen en las vacaciones de verano, van a tratar de hacer algún tipo de cierre del ciclo lectivo que ha sido tan especial durante este 2020, y bueno, van a quedar en algunas cuestiones algunos alumnos que van a poder ir alguna vez más si tienen que repasar algún contenido, si necesitan algún otro tipo de orientación, pero la idea es que vayan entre una y dos veces de acá al 15 de diciembre, en un tiempo que oscila la hora y media, de acuerdo al colegio y de acuerdo al establecimiento, en grupos no más de 8, es decir, que no van a encontrarse con todo el curso, sino que se van a encontrar cada uno, cada una, con 7 de sus compañeritos o compañeritas. ¿Cómo va a ser el protocolo? Mira, el protocolo tiene que tener todo lo que va a hacer el alumno y el docente, o la alumna y la docente, desde que pone un pie en la escuela. O sea, los papás, dónde tienen que quedarse en la puerta, qué tiene que hacer el nene o la nena, dónde tienen que entrar, ponerlo, higienizar el calzado, cómo lo van a llevar desde el hall de la puerta del colegio hasta el salón, quién lo va a recibir, qué distancia van a tener adentro del salón, cómo van a estar ubicados, cómo se van a retirar, si van a tener algún tipo de merienda, dónde se va a comer, de qué manera se va a comer, cada uno llevará sus elementos de aseo personal, el alcohol en gel, el 70-30 del alcohol. No tienen que llevar generalmente útiles escolares ni nada, se lo van a proveer todo en el colegio, ya higienizados y sanitizados. No tienen que llevar el uniforme si no lo tienen, el que lo tiene lo tiene, no van a comprar un uniforme por dos días. Y en la mayoría de los casos se hace todo ese procedimiento hasta que el alumno o la alumna pone un pie afuera de la escuela, donde deben estar esperando los papás, mamá o la persona que está autorizada para poder retirar.